con este vehículo y enarbolando las banderas de España y las de Canarias, tanto la oficial como la de las 8 estrellas verdes, Bruno Perera pretende liderar mañana una manifestación que se realizará a bordo de coches, caravanas, motos o bicicletas contra la llegada de inmigrantes irregulares a Canarias. El activista explica sus demandas. Vengan, por favor, a la manifestación, porque de lo que se trata es de exigir la expulsión de los inmigrantes ilegales que nos han estado llegando ahora de último y que los tenemos hospedados en hoteles y apartamentos cuando nuestra gente sin techo está botada en la calle, nuestra gente desahuciada está botada en la calle. Entonces no tenemos recursos económicos, ni médicos, ni sociales para dar ayuda a más gente, y sobre todo que viene de fuera, con una mano delante y otra detrás. Perera se defiende de las críticas a su postura, entendiendo algunos que este problema que él señala, el de la inmigración irregular, es mínimo si se tiene en cuenta otros muchos problemas de Lanzarote y de Canarias en general. Yo no centralizo todos los problemas sociales y económicos de Canarias ni de España en el tema de la inmigración. Yo me estoy centrando en uno, otros se centran en otro. Este es un problema grave porque ya llevamos 35 años con este problema. Y eso de que emigramos a los canarios, emigramos a Venezuela cuando el hambre canaria. Mira, en Venezuela, a Venezuela se emigró durante 100 años. Emigraron como unos 150.000 canarios, pero a un país que es como unas 300 veces más grande que Canarias. En Canarias tenemos unos 350.000 inmigrantes subsaharianos, norteafricanos, de por aquí y por allá, en la fuerza de labor que es de más o menos unos 600.000 habitantes. Por lo tanto, tenemos demasiada gente. Perera, quien enciende las redes sociales cada vez que opina, cuenta con partidistas, pero también con muchos detractores, que lo señalan como xenófobo. Bruno se defiende. Yo no soy ni xenófobo ni racista. Primeramente, soy uno de los que más ha ayudado a la gente que está botada en la calle, o que está botada en la calle. Yo luché por los drogodependientes 3 años o 4, hace unos 10 años. Conseguí la clínica de día. Bien, y otros asuntos sociales. Estando yo en Austria, mandé 500 euros para calor y café, que nadie, ninguno de los progres y de Podemos lo mandan. Conseguí de varios empresarios toneladas y toneladas de alimentos para las ONG, para, por ejemplo, calor y café y Cruz Roja. Conseguí 100.000 euros del Cabildo para Cruz Roja, de esto hace unos 3 años. La manifestación partirá mañana viernes 25 de septiembre desde la rotonda del Cabildo. Recorrerá la periferia de la ciudad y vuelta a la zona del Cabildo.